Tiro libre fuerte del equipo de Nacional. Dos hombres en la barrera del Inter de Porto Alegre. Minuto 42, casi 43 del segundo tiempo. Nacional buscando el empate. Vamos todos en esta pelota, le parece, amigo oyente, hincha tricolor, hincha bolsilludo, hincha de Nacional. Vamos, tiro libre a favor de Nacional. Le va a pegar Zavala. Tres hombres en la barrera. Espera Noguera. El centro de Zavala al área. El cabezazo. ¡Gol! ¡Damiani! ¡Gol! ¡De Nacional! Nacional Damiani, gol de Nacional Damiani, apellido aurinegro, pero juega con la camiseta tricolor, el centro de Zavala al corazón del área, y Damiani de cabeza contra el palo, nada que hacer para el arquero John, Damiani empata el partido, Bruno Damiani, minuto 43, segundo tiempo ahora, arde el Parque Central, porque empató Nacional, y busca la victoria en Montevideo esta noche. Ernesto Ortiz y por Copa Libertadores de América abre el partido 1-1 por las que duelen, Ernesto. Damiani salva la noche tricolor. No tiene remate. No tiene remate, la verdad que no. Leonardo Escudero Leo. Con poco fútbol, pero con muchas ganas. El mérito de Nacional de buscar el partido. Por ahora el premio justo para Nacional por las ganas, por encontrar el gol. En la primer pelota que toca Damiani de cabeza, gana bien el Tito, la manda a guardar. Y el castigo para Inter por no saber definir el partido cuando tuvo no menos de tres o cuatro jugadas clarísimas de gol en el segundo tiempo. Nacional empató, Mario Rizzo, Mario. 100% efectividad como me marcaba Richard ahí del otro lado del de controles. 100% efectividad, primera que toca, primera que mete. Y otra vez, en esta fase de grupo fue una constante de Nacional de poder ganar o empatar los partidos en la hora. Premio a la insistencia del 29, Damiani. Primer gol con la camiseta de Nacional de manera oficial. Tiro libre, por el equipo de Nacional en su cancha. ¡Seis más! ¡Tiro libre!